Nathan. Yo soy Cass. Gracias por lo de antes. No tiene importancia. 5 años eran esos desgraciados. No tengo ni idea. Llegué a ese lugar con otra chica que conocí en el camino. Los muy hijos de puta nos drogaron con algo. Cuando desperté, estaban violando a esa pobre chica. Incluso el niño. Al terminar, la colgaron de un gancho del techo por los pies y la desangraron como a un cerdo. Luego, los muy cabrones la cortaron en rodajas y la metieron en un congelador. Supongo que yo era la siguiente. ¿A qué te dedicas? Me refiero antes de que pasase todo esto. Era profesor de microbiología en la universidad. De hecho, estoy intentando estudiar el origen de este virus o lo que coño sea. No te preocupes, no eres el primero. Mi novio era enfermero y le vi hacerlo unas cuantas veces. Además, básicamente como remendar un pantalón. ¿Dónde está ahora? Murió. A los 2 meses de que todo esto se fuese a la mierda. Seguía empeñado en ir por ahí salvando vidas. El hospital parecía un lugar seguro las primeras semanas, pero luego... ¿Y tu familia? Hace mucho tiempo que dejé de tener contacto con mi familia. Aunque si te refieres así tengo... ¡Ah! Lo siento. Digamos que nunca he sido hombre de relaciones largas. Listo. Ya no sé si el proceso se puede revertir. Los daños son masivos en el cuerpo, sobre todo en el cerebro. Pero ha de haber una cura para esto. Tú tranquilo. En la cocina del bar hay comida para aguantar un par de navidades. Siempre que no te importe sustituir el pan por las galletas y un buen entrecot por carne enlatada. Espero que no tengamos que estar aquí encerrados tanto tiempo. Quería celebrar Halloween con los colegas. Este año íbamos a disfrazarnos de zombies. ¿Cuál te interesa más ir de político? Me han dicho que los zombies ya no están muy de moda. ¿Otra vez la cabeza? Sí, cada día va peor. Sin echar un buen polvo desde hace mucho tiempo. Estaba pensando en hacérmelo contigo, pero preferiría un poquito más de movimiento por tu parte. Y me parece que eso no va a poder ser, ¿verdad? Así que creo que me decantaré por Nathan. No es tan viejo, ¿verdad?
al fin y al cabo, tampoco hay mucho más donde elegir. Sigue sin responder de forma normal a ninguna clase de estímulos. Y parece que prefiere morir de hambre antes que probar ninguna clase de carne que no sea la humana. Si es que acaso son monstruos, puede morir de hambre. No me toques. No vuelvas a tocarme en tu puta vida. Cass, ¿qué te ocurre? ¿Qué te he hecho para que me trates así? ¡Cass! 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 He decidido grabar mi transformación. Es lo mínimo que le debo a la ciencia. He fracasado. Pero quizás haya alguien que pueda continuar con el trabajo que voy a dejar a medias. No siento dolor y las migrañas han desaparecido. Aún no sé cómo se ha podido contagiar Cass. A simple vista no tenía ninguna mordedura. Pero no sé por qué no me lo dijo. Tranquila. En unas horas estaré contigo. He recorrido toda la zona y no hay señales de posibles no muertos. Lo único que me cuadra es que Cass saliese en algún momento, por alguna razón, sin decírmelo. Pero lo que es más extraño es que hace ya 5 horas que Cass me mordió y aún no he empezado a sentir la fiebre ni ningún otro síntoma. Me he hecho unos análisis. En breve podré ver los resultados. No. No puede ser. Si el resultado es correcto, solo puede significar 2 cosas. O soy inmune al virus, o el virus ya estaba dentro de mí. Pero ¿desde cuándo? Un momento. ¿Eso significa que el antídoto, que la cura, podría estar en mi propia sangre? He estado comparando muestras del virus en mi sangre con otras muestras en no muertos. Es bastante diferente. Supongo que ha ido mutando. Aún así he podido aislarlo para crear un antídoto.
Tardará unas cuantas horas en estar listo. Lo probaré con Cass. Al fin y al cabo no tengo nada que perder. Mientras tanto revisaré las cintas que hemos ido grabando estos días, desde que llegamos. Quizá encuentre algo que nos sirva de ayuda. No me toques. No vuelvas a tocarme en tu puta vida. Cass, ¿qué te ocurre? ¿Qué te he hecho para que me trates así? ¿Qué te he hecho para que me trates así? ¿Qué te he hecho para que me trates así? Soy el responsable de haber condenado a la humanidad a la extinción. O al menos de haberlos llevado a un punto más allá de la barbarie. He intentado encontrar una cura. Pero no la hay. Thank you.
19 Moonbeam Terrace, overlooking Starlight Square, with a couple in the castle way up high in the air. On a corner there's a cloud bank, and we bank our millions there. We're the couple in the castle in the air. One day a daydream came stealing through the gloomy part of town. Well, that daydream brought us way up here, and we'll never come down. Call us Lord and Lady Stardust, call us crazy, we don't care. We're the couple in the castle in the